motivo de consulta, de hecho muy frecuente. Los niños pueden comenzar a roncar generalmente después de infecciones respiratorias, gripas, bronquiolitis, alguna otra enfermedad, comienzan a roncar y el ronquido en la mayoría de los niños debería ser una cosa que cede sola en el transcurso de los siguientes 2 a 3 meses, pero hay unos niños que siguen roncando y que además de que roncan se ahogan al dormir, que hacen pausas respiratorias al dormir, que se mueven excesivamente al dormir, algunos niños sudan y tienen posiciones ocasionalmente extrañas. Esos son los niños que probablemente pueden tener una condición que se llama apnea de sueño, en la cual se ahogan al dormir, bajan los niveles un poco de oxígeno y hace que el cerebro tome unas medidas especiales, que son las medidas como de emergencia, de tal manera que el niño se despierte o tenga una mala calidad de sueño para que no vaya a sufrir un daño al cerebro. Y estos niños que tienen apnea de sueño pueden tener unas condiciones diferentes a los niños que simplemente roncan. Son niños que pueden comenzar a tener problemas de hiperactividad, problemas de concentración en el colegio, algunos niños desarrollan agresividad y muy rara vez los niños comienzan a quejarse de cansancio y de baja energía.